El inicio del juicio oral y público por un supuesto caso de hurto de combustible a la Municipalidad de Encarnación, el abogado William Amarilla declaró como testigo. Afortunadamente se dio apertura al juicio oral, ya no hubo más chicanas. Le felicito al tribunal la sentencia que se mantuvo firme y abrió el juicio oral. Bueno, estamos en proceso de producción de pruebas de parte de la acusación. Fuimos a declarar como testigo. Personalmente voy a declarar como testigo y terminó mi declaración y ahora un cuarto intermedio y después continúa otra vez con los testigos. Bueno, ¿qué sensación va a dejar? Ah, la pucha, qué complicado, ese, porque parece que la cosa pública no importa a nadie. Y tengo mis temores yo, porque la acusación está a cargo del Ministerio Público, ya saben quién es la fiscal. Tengo mis temores, pero confío plenamente, así como en el tema de la quema e incendio, el tribunal tome postura y que se dé un mensaje fuerte a los funcionarios, compañeros municipales y a la ciudadanía, que hay que cuidar la cosa pública. Tal vez algunos dicen, no, son 400 litros de combustible. Es lo que pudimos descubrir, 400 litros y los anteriores. Y esa es la esperanza de que haya un castigo ejemplar, que fueran condenados y que podamos, ahora me toca a mí la dirección de Talento Humano y podamos trabajar con más tranquilidad con los compañeros y que sepan y entiendan que la administración actual no va a negociar con los corruptos o que manejen la cosa pública. No se le va a perdonar a nadie. La causa del hurto de combustible fue un hecho denunciado como resultado de un trabajo de control y seguimiento del uso del combustible del municipio encarnaceno.